vamos aprendiendo y vamos haciendo las cosas de a poquito bien. Sepa quiénes y qué es lo que hicieron. En el trabajo donde hay tanta política que sale de todos lados, desde la noche a la mañana a la tarde, tráfico, boletería, en todos lados. Bueno, el tema era contra qué nos íbamos a enfrentar y cómo estamos parados. Bueno, la apuesta al futuro es un poco bastante decadente. Entonces, digo, yo opino de que se puede viajar gratis los estudiantes, pueden viajar gratis los jubilados, los maestros, los universitarios, los ocupados, desocupados, una por Corrientes, otra por Córdoba, otra por Santa Fe, otra por La Cera, otra por Rivadavia. Tiene que estar la ciudad, como dijimos, como un queso gruyere, más todas las líneas transversales. Sí, que no sea el queso gruyere, que son los mismos tres, que tienen el mismo problema. Te aclaro de esto que estamos hablando hoy, de esta conferencia de prensa que dieron hoy a las 5 de la tarde. Dice Picardo, ¿no? Que vino, ¿de dónde viene Picardo? ¿No? También cuando lo vemos. Él pretende reducir la frecuencia de 3 minutos a 2. Claro, 20 años van a ser las mejores, no tienen. Entonces, este problema, bueno, hoy lo tenemos, ahí no, como no tenemos, ¿dónde comprar el mercado? Hay una política de desarrollo, tienes que ir a comprar a China.